señor Márquez me ha ordenado que la lleve en su coche. No hace falta. De parte del señor Márquez. ¿Cómo voy a poder esconder el regalo a mi marido? ¿Qué pensará si aparezco con esta joya? ¿Mi marido? Buenos días, señora. El director se encuentra junto al restaurante intentando resolver un problema. Sí, dos a las 105 y luego tú tenías... Vale, perfecto. Buenos días, señora. ¿Qué tal sus clases de inteligencia emocional? Hola, ¿tienes un momento? Sí, querida. ¿Ya lo soluciono yo? No te imaginas lo que me acaba de pasar. Me he encontrado un resguardo de una casa de empeño. Eso no vale para nada. Ya, sí lo sé. Pero tiene un valor de 500 euros. Te repito que eso no vale para nada. ¿Te imaginas que el que lo haya perdido hubiera empeñado algún anillo de valor? Te digo que si el resguardo es válido, debe haber empeñado algo más valioso que esos 500 euros. No me hagas perder más el tiempo. Sabes que tengo mucho trabajo. Mañana viene un grupo, pasado una convención. Y el fin de semana tengo una boda. Y además me duele horrores esta muela. Y tengo que ir al dentista. ¿Pero por qué no aprovechas y te acercas a la casa de empeño? Oh, venga, cariño, se te pilla de camino. Me estás haciendo perder mucho tiempo. Venga, anda. No tenemos nada que perder. Y si ves que no tiene ningún valor, lo dejas. Trae, no me vas a dejar tranquilo y tengo mucho trabajo. ¿Qué tal en el dentista? Bien, una caries. Por cierto, he estado en la casa de empeño. No pongas esa cara. Ya te dije que iba a perder el tiempo. ¿Te sorprendes? ¿Qué esperabas encontrar?
¿Me firmas tus documentos? ¿Puedo irme?